chicos y bienvenidos a la segunda parte de este macro opening que os hemos traído de Pokémon TCG X y 12 Evolutions. Tenemos aquí dos cajas apartadas que no hemos abierto en el anterior vídeo para no hacerlo muy largo, pero como veis, o sea, si no habéis visto el primer vídeo, vedlo porque nos ha salido de todo. Esto es una muestra súper pequeña, sí, bueno, esto es una miseria para todo lo que ha tocado. O sea, el ratio de esta expansión de Evolutions es el mejor que he visto yo. Con respecto a otras expansiones, o sea, increíble, la verdad. O sea, Nos ha salido de todo. Si queréis abrir, ya no solo por colección ni por conseguir cartas útiles, si lo que queréis es un ratio alto, muchas foils por metro cuadrado, puedes abrir Evolution. O sea, totalmente. Yo creo que en español salen más todavía. Y es que además todavía nos faltan abrir dos cajas en español de 18 sobres, que yo espero que se mantenga el ratio que hemos tenido en la otra porque ha sido espectacular. Os recuerdo, chicos, que si queréis conseguir material de Pokémon, aquí abajo en la descripción tenéis el link de Metropolis Center, que es la tienda donde lo podéis adquirir. Y sin más dilación, vamos a continuar porque la verdad que todo lo que nos salió en la anterior, ya os digo, en el anterior opening fue espectacular. Tenéis aquí el link en la descripción y aparte aquí os hemos dejado aquí un apartadito para que cliquéis ya directamente y podáis ir a dicho vídeo y ver todo lo que ha tocado, porque es una brutalidad. Y espero que en estas dos cajas que quedan, que aquí está haciendo fuerza de arena para abrirla, nos toque más o menos lo mismo. Yo espero un Brock Full Art, por ejemplo, no estaría nada Brock mal. Full Art, Misty Full Art, y un Mega Blast y un Mega Venus Full Art. Yo creo que ahí ya se nos está pirando la cabeza. No creo que toquen más de dos Full Art en estas dos cajas, pero oye, por pedir que no sea. Vamos con el primer sobre de esta segunda parte de este opening, que yo de verdad, la verdad que estoy encantada. Se nos ha ido de las manos con cómo ha ido. Sí, vamos, sí, allá. Sí. Un Staryu, un Doduo, un Ponyta, un Tangela, un Weedle, una Pokédex, un Haunter, una recuperación de energía, un Poliwag Reverse y un Electro. Bueno. Yo quiero más Dragonite, ya lo he dicho antes, pero nada, las últimas dos que hemos abierto, o sea, una auténtica locura. Burrada, para mí es... No sé. Las dos últimas no, las dos primeras, que leches. Y bueno, eso sí. Electrabus, Drowsy. Estoy callado porque Elena luego me echa la bronca. Kakuna, cura total, cambio reverse y ahí tienes otra. ¡Dios! ¡Chaval! ¡Vámonos! Y este es bonito, eh. ¡Qué bonito! Un mega. O sea, perdón, un Pidgeot Full Art. O sea, preciosísimo, preciosísimo. A mí me encanta. O sea, además el color y todo. Bueno, sí, vamos a ponerlos en estas fundas de Ultimate Guard. Tenéis la descripción para protegerlo un poco. Lo vamos a ir poniendo aquí cada vez que nos salga así una foil o una Full Art. Que la verdad, que como sea el ratio de anteriormente, esto es brutal. Hombre, ya me dirás tú, hemos empezado ya con Full Art. Segundo sobre. Bueno, y esto también es meritorio, ¿eh? Un cambio, un switch. Podría ser Shiny. Sí, claro. Shiny con este artwork y ya me han conquistado mi corazón. Ya lo sacarán. Yo sigo esperando que saquen un Dark Patch Shiny. Sí, bueno. Energía. No, eso es el cáncer del juego. Sí, chorro de evolución, Midorino, vínculo espiritual del Lobro, Doduo, Reverse y un Digimon. No, pero en serio, ¿te imaginas que vuelva? ¿Cómo se llama esto? Sí, tiene que estar muy. Para mí, tiene que estar muy en la mierda el tipo siniestro para que hagan eso. Porque si no, es que. Tú imagínate ahora, Dark Patch. No. O sea, es que. Si ya está Ibeltal de Fright Knight, te destruye directamente. Te destroza el alma y la vida y sí, todo. Sí, sí, sí. No deja rastro. O sea, te destruye. Magikarp, Onix. Recuperación de energía, Nidorino, un chorro de evolución reverse. Uy, aquí, creo que me he equivocado. Bueno, sí. Vidril y una energía. Si esto sale en foil, esto también mola un montón, Que es otra de las cosas que, bueno, yo creo que las energías son preciosas. No, y sobre todo que no vais a encontrar energía hada de este tipo, de base set, en reverse. O sea, es imposible. Aquí y ya, y para de contar. O sea, no la vais a volver a ver en la vida. Diglett, Voltorb, Machop, un Pikachu Surf, esta es supuestamente secreta. Bueno, determinación, sí, de Misty, Porygon, un Gastly Reverse y un Mewtwo. Oh, este Mewtwo muy bueno. Yo creo que es de los mejores Pokémon. Todavía no nos ha... Escucha, que tampoco nos ha... No, todavía no se ha salido el Charizard este del el Charizard super famoso, que salió en base set. Que sí. Es Holo aquí, creo, si no recuerdo mal. Holo Reverse, te puede salir. El que todavía hace 200 de daño. Ahí está, el que por cada energía equipada se convierte en fuego automáticamente.
No ha salido, es muy turbio. Esa yo creo que sí que es la verdadera secreta. Vínculo espíritu. ¡Hola! Precioso, esto lo vamos a poner en una funda o algo y un Farfetch, no es Farfetch. Es difícil pronunciarlo, Farfetch. Es el del puerro este. Es del puerro. Tiene un puerro, ¿no? Sí, sí, tiene un puerro, sí. Pues eso. Y pega hostias con él. ¿Y por qué tiene un puerro? Bueno, yo no lo yo sé. Yo qué sé, para hacer un caldo luego. O sea, igual te pega con él que te hace un caldo. Claro, o sea, a ratos iguales. Ya está. Vale, en fin, ya. Pues. Energía siniestra. Esto en foil tiene que ser la caña, no, ¿eh? No te va a tocar ni Doran, Pikachu, revivir. Aquí viene el Team Rocket. Esto también, supuestamente, también es secreta. No me hagáis mucho ¿qué caso. ¿Qué es secreta? Vamos, no, es 113, creo. 113 de... 108. Pues yo qué sé, es que las secretas en esta Porygon Reverse y son súper raras, yo no sé muy bien. No, cómo... pero es que, a ver, es que no es que sean raras, es que son malas, no se pueden jugar. Algunas, de hecho, yo y creo algunas que... algunas están prohibidas, ¿no? Claro, no, lo dudo de Imakuni, de hecho. No, pero es el hecho, yo creo que de ser tan malas, las ponen como una frecuencia... asequible, porque tú imagínate, te toca un te quitan un megapillo para que te salga eso. Yo no lo pillaría, Determinación de Misty, un Raticate. No, a mí que no me cambien, por ejemplo, este Pidgeot Full Art o el Dragonite Full Art que nos hayamos sacado antes, a mí me lo cambian por un Doduo de Makuni y les digo, dame mi dinero. Pero o sea, yo tengo lanzo el Doduo de Makuni. O sea, no. Pero yo tengo una pregunta, ¿puedes jugar el...? Y le canto las 40 por el efecto claro, del ataque. Claro, claro. Pero ¿puedes jugar, por ejemplo, el otro, el Executor? No sé, creo que sí. No. Porque como luego lo tiene leemos. Cosas en japonés, es cambio, raro. Coffin, Kakuna, Reverse. ¡Oh, no! Perdón. Ya está. En dos formas, ya está. Bueno, pues nada, un Mega Charizard así, tranquilamente. De tranqui. Para la expansión. No, para combar con la energía fuego. Madre de Dios. Mega Charizard. A ver, la única pega que tiene este Pokémon es el alto coste de ataque. Y luego que se come 50. A ver, si no se hiciera 50 de daño. Es que te coge un Mega Mewtwo y con 5 energías es un caramelito. Uy, un nivel tal. Por lo que sea. Por lo que sea. Ya con 50 descontado se pone en un. Un Volcanion. En un 170. Claro, es que ese es el problema. Recuperación de energía. Uy, River, qué bonito. Otro Farfetch. Es que si no se hiciera daño, porque. Prefiero que se quite energías antes que se haga daño. Porque le pueden meter una DCD. Y herreros. Porque antes, por ejemplo, este se intentaba jugar con el cubo de protección. ¿Sabes? Este como que... no había Spirit Link. Claro, pero ahora si hay Spirit Link, ¿cómo le pones el cubo? Con un Ennisel. Bueno, sí, con un Ennisel y yéndote al formato Expanded. Energía, un Super Poción, un Zapdos, un Ductrio. Vale. Vamos a continuar. A ver si salen más cosas. De todas maneras, chicos, ya os advierto que estoy viendo que la batería de la cámara está un poco parpadeando, así que yo no sé si vamos a sí, poder... Sí, no, nos ha jugado una mala pasada porque hace os un momento, hace porque un momento estaba, a tope. Estaba a tope de batería y ahora ha cogido de así dicho, que yo uno. Creo que vamos a hacer una pausa en algún momento. Un Voltorb. Y mira, además vamos a hacer una buena pausa porque vamos justo a hacer una aquí... pausa tras este sobre, ¿vale? O sea, que vamos pero vamos qué buena a... pausa porque aquí toca ¡pero algo. Que te coñes! Venga, sigue, revivir. Aquí viene el Team Rocket, otra secreta. Había un chico que decía en comentarios, ¿cómo puedes saber, Jonathan, es mago? Soy un vidente. Bueno, ¡hola, tú! Flipas, energía agua, Reverse. Y venga, antes de... ¡Chin! ¡Tupa! ¡Oh, qué bonito! Dos Full Art en una caja, dos Full Art. Es verdad. Venga, ya, hasta luego. Toma. Vale. Toma las Precise Field de Ultimate Guard. Tío, Y calla, no digas nada. O sea, por favor, ¿qué es esto, tío? Pues no lo sé, la verdad. Una línea entera en Full Art. Y encima con una energía reverse, o sea, qué pedazo de sobre, ¿no? LOL. O sea, madre de Dios. O sea, en qué plan... Qué preciosas, ¿eh? El Pidgeot y el Mega Pidgey. No, bueno, me entendéis, chicos. Los pájaros. Y... Buah, una pasada. Vamos a hacer un segundito aquí, un corte, ¿vale? Y ahora seguimos en cuanto carguemos este cacharro, que a ver si lo renovamos en algún momento o se va al infierno. Ahora seguimos, un segundo. Chicos, continuamos. Ya lo siento, yo creo que ya sabéis que la cámara es el enemigo público número uno aquí en nuestro canal. ¿Recordáis aquella vez donde fue en un pack battle que se nos cayó en mitad de... no sé qué estábamos haciendo? No, pero ahí fue... fue el trípode, ¿no? Fue el trípode quien lo traicionó, o sea, quien nos traicionó, quien nos dejó la estocada y es nos... Es un traidor. Sí, bueno, pues eso. Growlithe, Machop, Pikachu... Continuamos como si nada hubiera pasado. Aquí tenéis las dos Full Art. Poción, Metapod, un Pikachu Reverse, de estos gorditos, y un Poliwrath. ¿Por qué Pikachu era tan...? Porque en la primera generación estaba gordo. O sea, bueno...
no estaba gordo, estaba rellenito. ¿Y qué le pasó al pobre? ¿Por qué perdió tanto peso? Yo qué sé, con el paso del tiempo, pues yo qué sé. Tú, a lo mejor cuando eres crío, pues estás rellenito y luego adelgazas y te pones mazado, te vas al gimnasio. Vale, sí. Se habrá ido de gym en gym, desde 6 generaciones la han hecho adelgazar, a lo mejor. Hombre, pues eso sí, ¿eh? Energía, Magikarp. A ver, es una historia de superación. Poliwag, sí. Tangela, Metapod, Cambio, Coffin. Vínculo espiritual del pillo, ya está, bombo. Ya está. Yuh, ala, venga, ya está, dámela. Y un Blastoise X, que por cierto, la. Guárdalo ahí, madre mía. Antes he dicho en el anterior opening que hemos hecho, o sea, crecí en la. Y queda otro sobre, ¿sabes? Quedan no, cuatro. Queda, eso digo yo, quedan cuatro. Antes os había dicho, chicos, que para mí una de las full art más bonitas es el Mega Charizard, y lo hemos sacado. Pero me parece que Mega Blastoise es precioso. Y eso que a mí el diseño de Mega Blastoise... No lo digas que te va a salir. Ya, es que está, ha roto ya el ratio completamente. Ya, es que lo de los dos full art... Ya, encima ya hasta dos full art te salen en una caja. Mira, yo como encima salga otra cosa más... Es que es hasta luego. Sí, sí, sí. Broly, qué locura. Pikachu, una energía psíquica, Machoke, una poción, un mantenimiento... ¡Hola! ¡Oh! Ya está. El Charizard. Y en reverse, y en reverse. ¡Qué pasada! Wow. Habilidad, a ver, le han subido un poco los stats, me parece, de más que 200. Y lo que hace es que tienes que descartar tres energías, eso es lo malo, pero todas, por su habilidad, todas las energías que tengas unidas se convierten automáticamente en fuego. Es decir, que pide 4, ¿no? Así que si le añadís 2 DCs, ya están. Wow, pues este sale en presentación y está carete, ¿eh? El de presentación. ¿Está carete? Y el Mewtwo también. O sea, estuve viendo precios y dije, hostias, tú, el que vaya a tocar la presentación se tiene que estar, madre mía, pagando una cena mínimo. Rattata, energía planta, Poliwag, Nidoran, un Onix, un Cambio, un Machoke, una cura total, un Nidorino Reverse y un Starly. Bueno, sencillito, pero joder, es que ya han tocado 4, dos full art, eso ya. No, pero dos full art. O sea, no ha salido Brave, aquí tiene que salir Brave. Oh, ¿te imaginas? Otra full art, ya está. Claro. Para compensar el break. Yo, a mí que no me salgan break. Con esta full art. Cambiamos las full art. O sea, perdón, cambiamos el ratio de los break por las full art. Ya está. Gasly, Caterpie, Poliwhirl, una valentía de Brock, una pista del profesor Oak y un tanque de Arribes. Ah, no, yo un Zapdos Holo. Que oye, que no está mal. Son 170 puntos de daño. Sí, pero me parece que se hacía daño. No, descartas todas las energías. Ah, muy bien. A ver, si no fuera un formato. Oye, le haces doble Voltor. Ace Trainer y descartan los vueltos y ya está todo hecho. Si no fuera un formato donde existe, ¿cómo se llama esto? Fury Belt, pues ya, oye. Sí. Último sobre de esta caja que la verdad que yo creo que ha sido buenísima. Un Sandrew, un Gastly, un Magikarp, un Electabuzz, un Bullpix, un Kakuna, un vínculo espiritual de Pidgeot, un vínculo espiritual de Gastly, un Machamp Brick. Joder, sale a picos del Machamp Brick. Y un Machamp Break. Pues es lo que decías, que faltaba la turbo, ¿eh? Faltaba la break. Madre. Bueno, pues así, señor. Una caja sencillita, poca cosa, ¿sabéis? Tampoco nada, dos fulas. Oye, no, en serio, que camina el ratio a partir de ahora esto. Que lo hagan así, ¿eh? Sí, por sí, favor, sí. De verdad. Bueno, pues, wow. Yo estoy enamorada de las energías. Madre de Dios, y todavía nos queda una caja. Es que nos ha salido de todo. O sea, si ahora nos sale un Mega Blast. No, otro Dragonite. Si ahora nos sale otro Dragonite. ¡Me invoques al demonio! Mira, si que nos salgan dos full art en la siguiente. Madre dos, mía. Un Dragonite y un Brock. Y ya está. Y de ya loco. Nos no, pero es que esto es de loco. O sea, es que es el mayor ratio que hemos tenido en el canal, yo creo. O sea, ni la lata esa que abriste. No, de... no, la lata de Ibeltal. Es ahí... Eso es insuperable. O sea, no puedes comparar la lata de Ibeltal. Eso ya sí que. Pero puede... ¿una caja dos full art? En sí. La vida he visto yo eso. Sí, yo creo que sí. No sacamos aquí dos no. Full art. Aquí no. ¿Una de Breakpoint? Es que es hasta algo. Yo creo que sí, en una de Breakpoint, como que sacamos dos full art o sacamos algo brutal. O sea, no me acuerdo ya. Pero es que encima no es dos full art, es una línea de full art. Sí. De Mega y básico. Valentía de Brock, pista del profesor Brock, Metapod, un cambio Rivers. A mí me gustan mucho estos cambios sí, Rivers, sí. ¿Eh? Y un Arcanine. Y un Arcanine. A falta de cambios secretos, bueno, son cambios Rivers antiguos. Hombre, que sí. Que además, como la Rivers brilla toda la carta. Porque esta sigue un poco lo que era el patrón antiguo, pues están súper guay. Vale, ahí. A ver qué sale aquí. Un Seal, un Poliwag, un Tangela, un Voltorb, una energía hada, un Porygon, un vínculo espiritual de Pidgeot, un Metapod,
un Beedle Rivers y un... Oye, pues oye, ya ha salido, Rivers creo que muy bien, ¿eh? Creo que ya ha salido, si no, a falta de uno... ¿Este lo aparto? Sí, 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 apártalo. Ah, pero vale. ¿Cuántos Beedle han salido ya? Creo que tres. ¿Tres Beedle? Sí, puede ser, este es el tercero. Sale poco, ¿eh? Yo pensaba que iba a salir bastante más. Sale más el Mega Blastoise, la línea de Blastoise. No, sale más el Machamp Break. El Machamp Break, no, sí. Y el Machamp ha salido ya unos cuantos. Unas cuantas. Poliwag, Nidoran, Onix, un Growlithe, Machop, poción, mantenimiento, un Poliwag, un Gyarados. ¡Oh! Esta es la primera vez que sale el Gyarados. Sí. Gyarados y... Oh, ¡hola! Un Mew, qué bonito. El Mew es precioso. O sea, me encanta el holo que tiene, de verdad. Este sí es funda. Y no es mala carta, ¿eh? Si viviera un poco más. No, pero da igual. O sea, la habilidad hace que aguante. La habilidad básicamente lo que hace, chicos, es que no puede atacarle o no recibe daño de... Déjame leerlo un momento, sí, ¿eh? No recibe daño de, me parece, Pokémon evolucionado. Y efectos también, que eso es muy bueno. Es un safeguard, pero para evoluciones. Claro, o sea, todas las megas, por ejemplo, pues no le podrían afectar. ¿Cuál es el problema? Fases 1, fases 2, break. Claro, todo. O sea, ¿cuál es el problema? Pues que muchas megas y tal que llevan Gargolor o que pues le van a matar, pero o vamos. O que leche de Silent Lab también, que y no pueden hacer nada. Es que hay tantas cosas en este formato. Diglett, Reverse y un... Oh, ya mira, está, ya tenemos el playset. Ya está, para jugar Beedrill ahí, que hacía 40 por cada Beedrill. 160 si tienen los 4. Pero a ver, yo creo personalmente que es complicado tenerlo en turno 1. Y aparte, pide 2 energías, que eso... A ver, que lo vas a tener que llevar con repartir experiencia. Claro, porque son 2 energías. Claro. Pero bueno, tampoco... El primero lo puedes llevar con bombas y tal. Kakuna, cura total, Machoke... ¡Hola! ¡Ya está! ¡Qué bonito! Y un Farfetch. Dios, ¿cuántos Farfetch han salido? Esto es brutal, ¿eh? O sea, esto es precioso. Es preciosísimo. La vida está ahí. Me gusta muchísimo además el diseño de las dobles energías incoloras, muy antigua. Personal, a mí me gusta. Me gusta mola, la de Hergold, esa marca. A ver, sí, la de Hergold es más bonita. Yo creo que la de Hergold es más bonita. Es la doble energía incolora. Sí. Es esa, la de Hergold. Sí, pero encuéntrala, es ahora, ¿sabes? Bueno. A ver de dónde te la sacas. Madre mía. Pikachu, energía psíquica, Charmander, un Rattata, una valentía de Brock, un mantenimiento, un cambio, un Charmander Reverse y un Ductrio. El Ductrio enfadado. Es que está enfadado, en serio, está muy enfadado por algún motivo raro. Bueno, porque están fuera, yo qué sé. ¿Están fuera de dónde? Del suelo. Supuestamente están ahí metidos. ¿Que va a estar fuera del suelo? A mí, porque tienen la cabeza secada. Vale, sí, ok. Corramos un tupido velo. Bonita, Tangela, un Weedle, un Sandrio, un Gastly, un Nidorino, una energía doble incolora, un vínculo espiritual de Charizard, un mantenimiento Reverse y un Stardew. Hombre, yo creo que ya después de todo lo que hemos abierto, y además que quedan un montón. El quedan karma, el karma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, 11, o sea. Ah, hay fiesta todavía. Hombre, yo creo que cosas sacaremos. ¿Esto iba aquí? Sí, eso iba ahí. Ahí, perfecto. Un Electabuzz, un Drowsy, un Ponyta, un Nidoran, un Macho, una pista del Profesor Oak, un Nidorino. Una super poción, un Mew River. Está bien esto. Y hola, un Gyarados. Holo, sí. ¿River? ¿Holo? ¿Qué es más difícil que eso? Yo creo que River. ¿Sí? Yo creo que sí. O Holo, es que según, porque River te puede salir todo. Pero Holo, sabes que te van a salir unas cuantas cartas. Vale, sí, es cierto. O sea. Pero también el ratio de Holos es escaso. No salen muchas, no siempre salen te sale dos una... o tres por caja, creo, o incluso cuatro. Staryu, Doduo, un Charmeleon, un micro espiritual de Venusaur, una recuperación. ¡Oh, qué bonita! Y una. Toma ya. Qué bonita. Métela ya. Esto para Mega Mewtwo, Mega Mewtwo Garbodor ahí. Madre mía, me estás poniendo el diente largo. Ahí en full art, todo guay. Que además que el full art de Mega Mewtwo es una pasada, o sea, eso. Y con los Mewtwo secretos, de Chain Damas. Claro, ¿por qué no? Y el Garbodor secreto, bueno, no. El Garbodor no se puede. No se puede, ojalá se pudiera. ¿Te imaginas que se puede? El Garbodor secreto, pues ya. Vamos a continuar. Voltor, energía fuego, un Bullpix, un Tangela, un Machop, una energía doble incolora, vínculo espiritual de Charizard, Kakuna, un Sandrio Rivers y un ¡Oh, toma! Ya está. Madre mía, Brock. Ya está. Valentía de Brock. El que faltaba, hermano. El que faltaba, el hermano Brock. Se ha venido a la fiesta, Brock.
Para mí un supporter muy bueno en casi todos los mazos. Yo me plantearía llevar... Se está partiendo. ¿Qué dices, tío? Me plantearía muchísimo llevar Brock. Que le den por culo a Karen teniendo Brock, la verdad. O sea, vamos a decirlo claro. O sea, es el mejor supporter. O sea, porque te metes las energías. Y sobre todo, no interactúa con la pila del oponente. Depende para qué lo quieras. También, claro, pero... O sea, si estás en el formato expanded, yo llevaría a Karen. Porque hay Marche y Bespeak. Bespeak Flareon te hace un ratito bastante importante. Y Bespeak Plum, por ejemplo. Ya. Si hay alguna cosa por ahí. Pero sí, en el formato estándar, yo por ejemplo lo llevaría en Gardevoir o Rayquaza. Para no tener que depender tanto de las supercañas. Totalmente. Y aparte es que se someten las energías. Es que es muy importante eso. Pokédex, un Nidoran Reverse y un Raticate. Yo es que ya no puedo más. O sea, yo ya con esto, o sea, el Charizard Fular, el Brock Fular, el Dragonite Fular. El Dragonite Fular. Ya está. O sea, fuera. O sea. Bueno, sí, la verdad que. Me ha matado este opening, de verdad. O sea, es el más frenético que ha habido aquí en el canal. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Caterpie, un Gastly, un Diglett. Un Charmander, un micro espiritual de Venusaur, recuperación de energía, estoy viendo algo, Nidorino, un Charmeleon Reverse y... otro Pidgeot. Que te he dicho que nos íbamos a sacar la línea y casi. Pues si la tenemos ya casi. No, tenemos ya los tres Pidgeot, que en teoría harían falta cuatro, pero podemos tirar con tres y creo que dos Mega Pidgeot. O sea, pero prácticamente, o sea, a dos Mega Pidgeot estamos de la línea. El 3-3, o sea, bastísimo. Y te pueden montar hasta macha. Sí, no, la verdad que brutal. Brutal, sí, sí. Y igual todavía sale algo, que quedan unos cuantos sobrecitos aquí. Dalo por hecho. Otra full art y ya. Ya está. Ya hemos hecho el dita. Sandrew, un Bullpix, una determinación de Misty. Eso es lo que falta. Porygon, chorro de evolución, un Magnemite Reverse y un D1. Quedan 5 sobres, pero ojo, Ojo. ¿Tú qué? No, que yo espero que salga algo más en estos 5 sobres que nos quedan. Que no es que esté descontenta, ni mucho menos. Que ha salido muchísimo y bueno. Tío, es el Brock. Madre mía, el Brock. El Brock es... Es que además, si alguno tenéis uno en vuestras manos... O sea, es que yo lo he tenido ya previamente y me encanta el foil, ¿no? Porque el foil es como que son rayos de sol y mola mucho. Sí, está muy bien diseñada. A mí eso me parece que... O sea, el relieve y el foil está hecho brutalmente. Y la determinación de Misty igual, ¿eh? También. Es ojalá que toque, porque esa sí que no la he visto. Bueno, a ver, yo la he visto en el online. Charmeleon, un Machamp Reverse. ¿Es la primera vez que sale Machamp? Sí, es la primera vez. Y un Clefairy Holo, que creo que es también la primera vez que sale. ¿Sí? A mí me parece que no he visto Clefairy no. antes. Pero Machamp seguro. Machamp tampoco nos ha tocado, o sea, los primeros, ¿eh? Que es el que tiene como una especie de casco dentado. Sí, pero de tres contadores. Sí, de tres contadores, que no está mal, porque si le hacen daño, pues... Sí. Lo medianamente como que lo devuelve. Uh-huh. Bueno, han salido más full arts que... Ya tiemblas y todo. Han salido más full arts que Machamps. Tangela, Starshu, aquí viene el Team Rocket, Magmar, Pikachu Surf, una Energy tipo... ¡Madre mía, tío! ¡Madre, madre mía! ¡Venga ya, pero qué sobre, chaval! Vale, ya. Pero, Dios, o sea, cuando lo pongamos todo en la Dios mesa, tío, vais pero a es flipar. Que no va a puto caber nada. Dios, chaval, qué basto. Madre mía. Y un Dragonite, pues así. Dos Dragonite. Así, un Dragonite. Así, hola. La mejor hola, carta de la expansión. Hola, soy Evolutions y vengo con dos Dragonite. Madre tío, pero. Dios, pero por favor. Sí, o sea. Mátenme. No. Yo he visto todo, esto es la verdad, si lo piensas. La verdad, ¿no? Sí, la de esa de Full Metal Alchemist, pues esto es la verdad. No he visto Full Metal. Es que llega el capítulo 4 y me tromé. Sí, ya, por la... ¡No! Por la famosa quimera, ¿no? No vaya. Pikachu, Magnemite, Ponyta, Sandrew, Bullpix, determinación de Misty, Poliwhirl, un Revivir... ¡Hola! ¡Oh! El que faltaba. Y un Mewtwo, pues... Un nido... ¿Cómo se llama esto? Nidoking. Un nido. Un nido de... Sí. Un Nidoking. Un nido venenoso. Sí, nido venenoso, claro. Un nido, venga, pues pon ahí el nido. Hala, ya está. Y dos últimos paquetes. Que tocará y todo, ya verás. Que tocará algo, ya verás. Capaces de sacar algo. Madre de Dios. Tú vete preparando las otras cartas. Es que escucha, que hemos sacado en el anterior opening. Nos hemos fundido prácticamente todas las fundas de las Precise Fit de Ultimate Guard, prácticamente de todos los boys. Entre las energías y todo.
Dodugo de Makuni. Es que es genial porque le va a pegar o algo. Le está intentando pegar. No, tiene como un cazamariposas de estos, ¿eh? Y bueno, el Makuni este, pues, que no sé, parece una cosa extraña. Pero luego lo pone, esta carta no puede ser jugada, no se puede usar. Imagínate que te la ponen en secreta, qué ilusión, ¿eh? Un macho reverse y un Dustrio. Madre. Y aquí ya está todo. En esta... Ultimísimo pack ya de este macro opening. Hombre, aquí falta algo, ¿eh? O sea, porque hemos sacado una Brave, ¿no? ¿Un macho? ¿O era de la anterior? No, era de la anterior. Hemos sacado esto y esto. Yo creo que falta algo, ¿eh? Aquí tiene Mira, que salir como, algo. Como nos salga algo en este sobre, ya directamente podemos, Petas, ¿no? podemos decir adiós a todo. No, así que. No creo yo que. Último sobre: Charmander, esta... Seal, un Magnemite. Un Gasly, un Poliwag, un Cambio, un Coffin, un Revivir, un Haunter Rivers y... Un Holo. Pero no sé, la verdad que os puedo decir de... Vamos a traer el cargamento aquí de... De esta expansión, vamos a hacerlo así, no sé si va a entrar, ¿sabes? Primero energía. Espérate, por primera vez desde que hemos hecho openings en el canal, yo no sé si nos va a entrar absolutamente lo que tenemos aquí. Vamos a hacer primero... una review de las energías que nos han... Espérate. No, bro, porque vete poniendo las tú y yo te las voy pasando. Bueno, de las energías que nos han tocado. Tenemos una metal, una eléctrica, una hada. Luego nos han tocado, si no me equivoco. Dos psíquicas. Nos han tocado... Ah, no, espérate. una psíquica. Nos ha tocado una lucha, una fuego, una psíquica, una agua. O sea, como veis, no hemos repetido absolutamente nada. Y faltan tipos, ¿eh? O sea, que cuidado. ¿Cómo que faltan tipos? O sea, me refiero a siniestro. Ah, bueno, sí, que no las hemos sacado todas, evidentemente. Claro. Y una doble incolora que, joder, esta está muy bien. Bueno, y aquí... Luego, empezamos con los... Vamos a empezar con los ex, lo que más nos haya... Como hay tanto, O sea, mirad el taco, tacazo. Quiero decir. Bueno, aquí hay algunos holos, pero oye. Un Pidgeot. Bueno, un Pidgeot, tres Pidgeot. Espera. Tenemos un Pidgeot. Otro Pidgeot. Dos Pidgeot. Venga, creo que había un tercero. ¿No? ¿No hay un tercero? Creo que sí, míralo, a ver. A mí me suena que sí, hay un tercero. Bueno, no, pues un tercero Full Art, ya está. Y un tercero Full Art, así, tranquilamente. Sí. Y un tercer Pidgeot Full Art. Luego vamos a poner yo creo que el Pidgeot Full Art aquí a su lado para que se vea bien. Claro. Vamos con las Break. Vamos a separar. ¿Tres Machan Break? Sí. Ninetales y no me acuerdo qué más ha sido aquí. Y el Nidoking. Sí, el Ninetales. De las Break tenemos un Nidoking, tres Machamp. Así, buen rollo. Uno, dos, tres. Y un Ninetales. Bueno, pues jolines, ¿no? No, a ver, molaría también que hubiera salido el Starmie Break. A mí me gustaba mucho el dibujo. De ex normales ha salido Blastoise. Dos Mega Blastoise, eso es. Un Mega Slowbro por aquí. Ahí. Luego han salido dos Charizard. Sí. Ah, mira, el Pidgeot, que estaba aquí escondido. Ah, había un tercero. Bueno, pues. Pues mira, teníamos los cuatro. Pues ya tenemos cuatro. Que estaba ahí escondido. Y dos ahora. Un Mega Charizard. Y luego. Luego un Mega Charizard normal. Que está aquí. Un Mega Charizard normal. Y uno Full Art. Y pero esto lo vamos a poner abajo. Bueno, vale. Bueno, pues ya que estamos hablando de Charizard, este también. Claro, vamos a poner aquí las foil que han quedado guay, que es un Midril. O sea, perdón, las foil, las holo. Un Mew. Bueno, y un Mewtwo, que esto es genial. Tu reverse. Y luego, las joyas de la corona. La cream de la creme. Por decirlo de alguna manera, hemos sacado un Dragonite normal, buenísimo. Pero es que lo hemos sacado un Dragonite Full Art. Hemos sacado un Charizard Full Art. Y. Una valentía de Brock. O sea, un Brock Kirit. No entra en ni siquiera casi en el ángulo de la en el ángulo de la cámara ni en mi mente. O sea, es que en la vida. Hemos sacado una barbaridad, la verdad, de. Campren Evolutions. Ya, rápido. Una o sea, se acaba. De foils, de energías. Es una pasada. La colección, yo pienso, por lo que hemos visto, o sea, en estas cuatro cajas. Yo sí que creo que el ratio es alto, o que nosotros hemos tenido muchísima suerte con estas cuatro cajas, que puede ser, ¿eh? Hombre, a lo mejor se instaura un cambio ya terminando, en plan 20 aniversario vamos a dar más juegos, ¿sabes? A partir de ahora. Pues
no lo sé, pero bueno. Yo si trato hecho, la verdad, o sea, si sigue así. Si compráis cajas de Evolution, dejadnos saber si también os ha salido así de bien el ratio. Si es tan bruto. O es que nosotros hemos tenido muchísimo suerte, no lo sé, pero la verdad que yo creo que ha sido un pedazo de opening. Así que chicos, os pido un like muy fuerte porque, o sea, más foil imposible, más ex imposible. Y bueno, ya sabéis abajo en la descripción que tenéis el link de la página web de Metropolis para adquirir todo este tipo de material y cualquier TCG. Y bueno, nos vamos ya. No, Metalbrock. Ay, vale, sí, perdón. Metalbrock, o sea, se lo merece. Nos vamos, yo creo que esto es las tres mejores cartas que nos han tocado. O sea, una locura. Un opening genial, así que un like muy fuerte, chicos. Y si queréis más opening, intentaremos traeros pues de Evolutions o de cualquier otro pack que se os ocurra. Y esto prácticamente es la despedida ya del formato de XY, sobre todo el 20 aniversario, porque ya lo siguiente sería Sun and Moon y el nuevo formato de carta. Y bueno, vienen las GX, que ya hablaremos de ella en sucesivos vídeos. Nos vemos muy pronto, chicos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle like, reventad el botón de like, comentad en los comentarios si estos picks han sido similares. Y bueno, ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, suscribiros y nos vemos muy pronto. Compartid también este vídeo, claro. Adiós, chicos. Hasta luego.